El 22 de agosto de 2017, Nancy Figueredo llegaba a su casa en horas de la noche cuando unos malvivientes se encontraban adentro de la vivienda. Incluso la tomaron de rehén. Estamos en la casa de Nancy Figueredo. Ella tiene una peluquería aquí en este lugar. Ella anoche salió de su vivienda y cuando estaba regresando, porque aquí tiene su casa también, aproximadamente a las 9 de la noche ella abrió ese portón, ingresó con su camioneta hasta este lugar donde tiene su estacionamiento, su garage, y bueno, se encontró con malvivientes que ingresaron hasta este lugar y estaban intentando, digamos, en ese momento perpetrar un asalto. Cuando entro acá, yo con mi cartera, tenía una mochila, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando entro acá, ya el tipo estaba acá. Estaba parado, sí. Estaba esperando. Sí, pero yo entro, es que no me di cuenta, ¿verdad? Entonces ahí ya me agarran hacia atrás, sí. Me tiran el piso allá, sí. En ese lugar, y me apretó ahí por el piso, ya, y yo grité muchísimo. Me acostaron boca para abajo, con este los pies, sí. Y con este la mano, ¿verdad? Sí. Así. Y sí, me maniataron. Y después, ¿cómo es? Y me preguntaron, ¿dónde está la llave de la camioneta? Entonces yo, no sé, le dije, creo que está adentro. Dije, no, me dijeron, escuchamos que vos llaveaste el vehículo, ¿verdad? Entonces le dije, no sé, estará en la cartera. Y ahí escucho que desparramos mi cartera sobre la mesa, había sido, yo pensé que era en el piso. Y ahí encontraron la llave y se mandaron mudar. Llevaron mi billetera con un poco de plata que tenía adentro nomás y se fueron. Lo que pasó, lo pasó C9N. Con 6 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el Noticiero Central de C9N, Día del Folclore Paraguayo. Y en minutos juega Cerro Aníbal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Silvio, muy buenas tardes a toda la audiencia de Canal 9 Noticias. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar del incendio. No solamente en el Amazonas, sino también, por supuesto, en nuestro querido Chaco Paraguayo. Sí, en el gran Chaco Paraguayo se habla de miles de hectáreas ya. Más de 40.000 por el fuego, sí. Y ahora hay un grupo de veterinarios que se están organizando para ir justamente al territorio chaqueño para asistir a los animales que están corriendo, que están ganando las rutas justamente corriendo del fuego. Actualizamos a propósito datos del tiempo porque no se pronostican lluvias prácticamente importantes para lo que resta de este mes de agosto. Actual temperatura en Ciudad Capital y área metropolitana, 18 grados con 6 décimas. El cielo está cubierto, precisamente hay mucho humo en el ambiente. 51% es el contenido de humedad, 26 kilómetros en la hora. La velocidad del viento del sector sur-suroeste. En horas de la noche, el descenso de la temperatura se daría hasta los 14 grados. La noche va a ser fresca, con cielo mayormente nublado. En horas de la madrugada, tendremos una mínima de 9 grados, fresco a frío en horas de la madrugada, cielo parcialmente nublado y vientos del sur. Para mañana y los siguientes días, mañana viernes 23 de agosto, decíamos frío en las primeras horas, luego cálido por la tarde, cielo escasamente nublado, vientos del sureste, mínima estimada en 9, máxima proyectada 26.
El día sábado 12 grados la mínima, 30 grados la máxima. Un día de fresco en las primeras horas, luego ya cálido por la tarde. El día domingo 19 grados la mínima, 32 grados la máxima proyectada. Cálido a caluroso con vientos moderados del noreste. El lunes nuevamente hay un cambio de la condición climática, se espera un día fresco con cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del sureste y precipitaciones dispersas. 18 la mínima, 22 grados la máxima estimada para ese día lunes. Vamos a ver la tabla de cotizaciones, la pizarra de las principales monedas cotizantes aquí en nuestro mercado. Cambiario, el dólar en la compra sigue subiendo, en la compra 6.020, en la venta 6.100 guaraníes. El euro en la compra 6.600, en la venta 6.930. El peso argentino en la compra estable 100 guaraníes, en la venta 115. El real en la compra 1.420, en la venta 1.500 guaraníes. Mapio pre samblawa, mapio pu silleta mendewi. Vende lo que yo. Es una alta. Ya jata pues vende el pollo problema. Ya ya pota peme, qué malo Renato. Vos vas a la pende mundo. Va, yo pe aquí te to guau, peñembo lo coite, pe la la te, o pe ye pica, mo chaca. Bueno, a ver San Antonio zona, hasta llega. Ahora, 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 agua se café. Aguante samblá. Pero gaste brazo, los motinados, donde está, yo va, la pe. Pela la te, pe ye, pe sai to vernere, pe ho a ver, pe pe ju, peñembo lo go, pe ju a eso na, a la. Yo no cuide más, ahora, ahora, ahora llevan capa y tal, un día, llega el. Ni figura aquí de todo. Figura, ahí con madre. Va, yo pe aquí te to guau, peñembo loco y te pela la teo, pe ya pica, más que me lo abres a San Antonio, zona alta llega. Pe 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 pe. Estamos observando imágenes, uno de ellos portando un arma de fuego, Aníbal. Sí, señor. Y según la policía, no se tratan de pandillas organizadas, sino de jóvenes que están siendo buscados. Que actúan de manera aislada, digamos, sí. No... De manera organizada. Uh-huh. Y hablan de una zona alta donde ellos están ahí, en la zona de San Antonio. Sería algún barrio, algún asentamiento, seguramente. Exactamente, sí, señor. Tenemos el informe al respecto. Usted está hablando de pandillas, de personas organizadas con armas para hacer destrozos o robos en general. Es difícil hablar de pandillas, es como si fuera hablar de PCC o de otros grupos, ¿no? Pero según las investigaciones, a raíz de estos videos ya que nos dieron a través de este, el Consejo de Seguridad Ciudadana, tratamos de investigar y de comunicar a la Fiscalía. Son grupos de dos o tres personas, de posiblemente, digamos, adheridos a uno de los dos colegios. Uno es del Colegio Arquitecto Tomás Romero Pereira y otro es del Colegio San Blas de esta ciudad, por la cual están siendo investigados. Y según los ambos directores de ambas instituciones dicen que prácticamente sí hubo un torneo deportivo entre ambos colegios, por las cuales uno de ellos perdió, y entre ellos están, digamos, amenazando, quitando en WhatsApp videos así en forma irónica y amenazando que van a ir y que vengan ellos o que vayan ellos. Eso es lo que estamos teniendo hasta el momento. Pero hasta el momento no hay confirmación que sean alumnos del Colegio San Blas o del otro colegio. Hasta el momento, según los directores, no. Estamos investigando, estamos trabajando con ellos y creo que en horas de la tarde nos van a confirmar si son o no del colegio. ¿La Fiscalía ya tomó conocimiento de esto? Así es, la Fiscalía ya tomó conocimiento de esto, pero de todas maneras no estamos teniendo ninguna denuncia de por medio. ¿Dónde la gente puede, por ejemplo, llamar, comisario, para si alguien le conoce a uno de estos dos personajes que aparecen en los videos, como para poder identificarlo? Porque uno de ellos aparece con arma de fuego. Claro, es muy llamativo eso, ¿no? Es muy peligroso a la vez.
que llame a mi celular 0981-481-555 o lo contrario, que lleguen a esta comisaría inmediatamente para poder evacuar las informaciones que está teniendo o acercarse a alguna de las comisarías más cercanas o a nuestros patrulleros que están por ahí cerca. Caso de sicariato registrado anoche en Pedro Juan Caballero. Atención a esta cifra. Suman a 89 las víctimas de violentos homicidios registrados en la zona fronteriza de la Mambay. ...89 muertes por encargo se han registrado hasta hoy en lo que va del año en el departamento de Amambay. Un nuevo caso de homicidio tuvo lugar en la ciudad de Pedro Juan Caballero en horas de la noche de este miércoles. Era cerca de las 11 cuando Luis Eduardo Jiménez, de 27 años, llegó hasta su vivienda a bordo de una camioneta en la fracción Santa Fe del barrio Defensores del Chaco. En ese preciso momento, fue atacado por dos hombres que rociaron su rodado a balazos. Evidentemente fueron dos personas a bordo de una motocicleta quienes dispararon en contra de la humanidad de esta persona. Se encontró en el cuerpo rastros de haber recibido aproximadamente siete balazos y uno de refilón, ¿verdad? El ataque duró solo unos segundos y la víctima, que aún se encontraba con vida, fue socorrida por vecinos hasta un hospital privado, en donde finalmente se constató su fallecimiento. Se dedica al comercio, realiza préstamos, inclusive sobre vehículos y todo eso. Me habló que es una persona bastante cuidadosa, que no es una persona que solía andar sola por la calle, que algunas informaciones, como le digo, de familiares y vecinos, nos dicen que pudo haber él estado en la casa y que aparentemente recibió una llamada. Es lo que nos dijeron por un lado. Por otro lado, también según vecinos y los familiares que estaban acá, que él acababa de llegar de un partido de fútbol y que le había solicitado a su esposa que le ayude a abrir el portón, y que en ese momento, cuando la esposa salió, ocurrió el hecho, ¿verdad? Agentes del Ministerio Público ya se encuentran abocados a la investigación. Según manifestó la agente fiscal de turno, la abogada Liz Nadine Portillo, llamarán a declarar a los testigos, en especial a la pareja del fallecido, y evaluarán todas las hipótesis, ya que existen contradicciones sobre cómo ocurrieron los hechos. Y hoy se informaba de la detección, de la aparición de 4 casos de sarampión en Ipacaraí, luego de 20 años de haber sido erradicada esta enfermedad. Rápidamente, desde el Ministerio de Salud Pública salieron al paso de esta información, señalando que se trata justamente de 4 casos, pero de varicela. Desde el Ministerio de Salud informaron acerca de 4 casos de varicela que se registraron en una escuela de la ciudad de Ipacaraí, desmintiendo los rumores de que podría tratarse de sarampión. Esta reunión es un poco para aclarar esto, que por las investigaciones que tenemos no es sarampión, son casos de varicela, ¿sí? Pero queremos aprovechar de que esto, sacar el lado positivo, ¿no? Hace 20 años que no tenemos sarampión en el país.
por las buenas tasas de vacunación que tenemos a nivel histórico. Pero el lado positivo de esto es que sensibiliza todo el sistema de vigilancia, sensibiliza a los médicos. El hecho de sospechar de que hay sarampión es un buen acto, ¿sí? Pero bueno, estamos descartando de que el caso sea sarampión. Siendo las 6 o las 7 de la tarde, yo recibí la llamada de una cronista del diario ABC, donde preocupada pregunta si yo estoy al tanto de casos de sarampión. Donde yo le respondo que no tengo ningún conocimiento y creo que esa información tenía que corroborar bien porque es un caso muy delicado, porque hasta ahora tengo entendido que no hay ningún caso, como dijo el doctor hace 20 años, que está erradicado del sarampión acá. Y palabra más, palabra menos, estuvimos conversando, pero sí le aclaré que teníamos 4 casos confirmados de varicela, específicamente en la escuela Honduras, que es Radio Urbano del Pacaraí. Me pongo en contacto con la encargada de epidemiología de la región, la licenciada Prado, al cual le comunico que supuestamente teníamos casos, una información de que había casos de sarampión en el Pacaraí, lo cual contundente fue la respuesta de ella, que no había ningún caso de sarampión en el Pacaraí, pero sí que estábamos al tanto y comunicando a la región, y por ende la región comunica a la Dirección de Vigilancia de la Salud a nivel central de los 4 casos de varicela que estábamos teniendo en el Pacaraí. ¿Cómo yo debo hacer para pensar o para tratar de reconocer un caso de sarampión? Primero, la persona tiene un cuadro en la piel llamado rash. ¿Qué es el rash? El rash es una coloración rosadita de la piel que cubre todo el cuerpo. Y aparte hay fiebre y algunos síntomas respiratorios, por ejemplo, congestión nasal, secreción nasal y también congestión de los ojos. Ese es el sarampión. La varicela también es una enfermedad viral, es decir, un virus es el que produce la enfermedad, pero es totalmente diferente. La característica principal es que en la piel no aparece un rash, precisamente, como mencioné anteriormente. Aparecen lesiones que van cambiando de característica con los días. Primeramente, una sobreelevación que se llama pápula, una sobreelevación rojiza. Posteriormente se convierte en vesícula, que es la ampollita que comúnmente se dice. Y luego una pústula, o sea, la ampollita, la vesícula de un líquido claro, transparente, se transforma en pus. Y luego costra, ¿eh? La costra se queda finalmente para luego caer y curarse la lesión. La característica de la varicela es que en la persona todos estos estadios de la lesión pueden coexistir o coexisten al mismo tiempo. O sea que hay pápulas, vesículas, pústulas y costras. Y aparte hay cuadros de fiebre, por ejemplo. Casos de varicela tenemos todos los años, es decir que es imposible confundir la varicela con un sarampión, por ejemplo. El director del hospital de Ipacaraí mencionó que estos 4 niños que asisten al mismo grado ya están siendo aislados y tratados por esta enfermedad, que no significa un riesgo neurológico como sí lo es el sarampión, que ya fue erradicado hace 20 años en nuestro país. Hablamos de este caso de inseguridad que afectó a una vivienda ubicada en el kilómetro 14 en la zona de Mingaguazú, esto en Alto Paraná. 2 hombres se tomaron su tiempo para vaciar literalmente esta casa. En el kilómetro 14 de la ciudad de Mingaguazú, en horas de la madrugada, 2 hombres ingresaron a esta vivienda para robar a mansalva todo objeto de valor que se encontraba a su paso, mientras que los propietarios del local estaban descansando. En realidad yo estaba trabajando y cuando me fui a descansar en la noche, eso a las 2 de la mañana entraron. Entraron y llevaron muchísima cosa, inclusive acá de la doctora, la odontóloga también llevó su compresora. Llevaron bicicleta, todo lo que podían llevar, lo que querían llevar. Vinieron y se iban y venían, se iban y venían, como una hora estuvieron. Estuvieron recorriendo. ¿Estuvieron? ¿Forzaron el portón de seguridad o estaba abierto? Ellos pasaron por encima de la muralla y entraron a abrir. Se ve que tiene por dentro, tiene esa llave maestra con que abre el portón con la llave, y con eso abrieron. Y dejaron inclusive abierto.
Se pudo captar en imágenes de circuito cerrado el hecho, ¿verdad? Sí. Por lo menos en el momento en que ellos se procedían a robar, ¿verdad? Sí, está totalmente filmado. Está en la comisaría, en las filmaciones, y se puede individualizar según ellos. Cada uno, pues hasta ahora no estoy todavía teniendo respuesta. Claro. Sí, estamos todavía encontrando, esto no tenemos, no está tan bien. Esto se llevaron también, así estamos todavía. La verdad que muchísimas cosas. Hasta el momento, según cómo ustedes se percataron, ¿qué es lo que exactamente se llevó para poder dimensionar más o menos? Bueno, en primer lugar la compresora, que es caro. Después la dos bicicletas, que también es caro, de mi nieto y de mi hijo. Después llevaron el equipo de trabajo completo de mi hijo, de su personal, de tres, de su personal llevaron todito. No sabría decirte cómo se llaman esto. En realidad también la computadora. Todos son cosas de valor, ningún dinero en efectivo, nada. Son computadoras que están en las cajas, como cuatro, nuevo. Efectivo nada, pues no nos encontramos con ellos. Pero sí las cosas materiales, bien pesadito para nosotros. Se podría decir que los maleantes también sabían bien que había muchas cosas de valor para llevar, ¿verdad? Por eso es que en un momento dado vinieron, en el momento exacto. Y yo creo que sí, porque justo ese día ellos descargaron la camioneta y dejaron todo su equipo, todas sus cosas aquí, sin meter en el depósito, porque vinieron muy tarde ellos y iban a ir temprano a trabajar otra vez. Yo creo que son gente que sabe nuestro movimiento. Según relato de la víctima, los maleantes ingresaron a este lugar y se tomaron todo el tiempo del mundo para llevarse todo a su paso. No obstante, el hecho fue captado por imagen en circuito cerrado y la policía ya se encuentra en tarea investigativa para dar con los responsables. Productores de tomate se movilizaron aquí en Asunción exigiendo un par de cuestiones. Primero, la destitución del director de aduanas, como así también del agente de delitos económicos de la Policía Nacional y también de la Armada Nacional, ya que según alegan no hacen absolutamente nada para contener el contrabando de la hortaliza. Productores frutihortícolas llegaron hasta la capital del país congregándose en la Catedral Metropolitana de Asunción para luego marchar por el microcentro de la ciudad con destino a la Marina, Aduanas y el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Con esta movilización elevaron una voz de reclamo al gobierno con el objetivo de fortalecer la lucha en contra del contrabando, teniendo en cuenta que disponen de la producción de tomates, sin embargo no logran comercializarlo. Ya la organismo de control funciona, no funciona ahí, la organismo de control la opera la ore producto orden de capturo vende y nada no lo imen ni tenía acuerdo no lo imagé ministro ni nada vende allá tenía acuerdo no ore no lo imen yo puedo decir de ruta cuidando securi que supuestamente Guanajuato tenía acuerdo pero ilimitado y te di la cupo de compra del ministerio 10.000 kilos creo que en esa finca en ese mismo lugar había una producción de 250 mil kilos que se estaban fundiendo. ¿Y la feria en algunos puntos de Asunción pondaja y la ocupitupaina? No, pegan con dos ocupitinis de 2%. Vengo ya a San ya por los grandes cadenas de supermercados, los yoguadores de Wicca, tus anuencias, imagínense, donde vender 10 cajas, la gente produce 100, 200, 500 cajas. La finca está llena de tomates. Hay que abrir el mercado, hay que ayudar al productor. Y el gobierno tiene que encargarse de eso, porque dicen que tiene prioridad la producción de tomate hoy. Contrabando, el tema, nosotros estamos plenamente en contra del contrabando, porque ahora afecta a Itaíba. Ministerio de Agricultura, por lo menos, ya po trabaja Orendibecuera, se deja de Orendibecuera, lo guapí, lo elabora el plan de la producción. Estamos a la para comercialización. Del mismo gobierno, lo ayuda y si hubiera trabajo, ya puedo acuerdo. Gente de controles, a pear o yuco te ya los repudiado, especialmente al comandante de la Marina, el señor Velázquez, los ya por ahí de trabajo. Oye, consumiña en el la producto, algunos ahí, o satura ja, la ña de mercado, producto nacional, ja, por andúa vendo no comercializar el tomate, no comercializar el producto, pero todos los días yo consumí, si es que oye, güerú, contrabando, vejina, la demanda, oye, curí. Apea más o protege.
a señores autoridades, comandantes, delito económico, fiscalía. Fiscalía o actuado otros en Daisha. Oñe de comisar la producto, oñe pudimos liberar a Calle Vigue. Fea la Unión de Justicia. Acro juro exigido, si es posible, la salida de la autoridad de esta institución, por lo menos, dos ya por ahí de trabajo. Por parte de las autoridades de aduanas, prometieron seguir trabajando para contrarrestar el contrabando. Con el apoyo de todos, los productores esperan una respuesta por parte de las autoridades. Así, de esta manera, podrán comercializar sus productos. Una vivienda de madera que se encuentra en la localidad de Santa Rosa del Aguaray fue consumida por completo por las llamas. Si bien bomberos de la zona llegaron en un intento por controlar el siniestro, ya prácticamente nada pudieron hacer. Al parecer ocurrió un cortocircuito. La precariedad en la que viven muchas personas en nuestro país es, en algunos casos, el ingrediente propicio para la tragedia. En horas de la noche de este miércoles, una vivienda de madera ubicada en Santa Rosa del Aguaray fue completamente consumida por las llamas. Un incendio de grandes proporciones que afectó a una familia, dejando, quemando casi totalmente cuando habíamos llegado en el lugar. Y bueno, dimos respuesta de la primera parte, terminó el agua y como necesitábamos más y nos quedaba lejos, en la una es donde siempre solemos cargar y vinimos para recargar agua. Acá hay una boca hidrante, en aquel lugar hay una boca hidrante nuevita, que es de la Junta, el agua que viene es de la Junta y vinimos para cargar agua en este lugar. Y estos señores que están ahí, los playeros, nos negaron. Es una vergüenza negar para un servicio, para la comunidad. No es para mi persona ni para otro para beneficio. Es para salvar la vivienda de una casa. Vecinos alertaron a los bomberos que llegaron al lugar, aunque ya nada podían hacer para sofocar el siniestro. La situación se vio empeorada ya que, según el comandante de bomberos voluntarios, Gustavo Ayala, empleados de una estación de servicios le impidieron la utilización de una boca hidrante que se encontraba frente al local. De igual manera, negar algo, un líquido que puede salvar bienes, e inclusive la dueña de casa está en estado delicado en estos momentos en el hospital general, y es una vergüenza que tengamos una empresa de esta clase en vez de apoyar al cuerpo de bomberos voluntarios que estamos dando todo de nosotros, esté negándonos agua para recargar y salvar los bienes de una persona. No puede ser. En este lugar, como dije, hace poquito se colocó la boca hidrante, hace poquito, no hace mucho, y es una vergüenza que esto tenga que estar pasando. La dueña del lugar siniestrado, Idalia Díaz Chamorro, en su desesperación, intentó recuperar algunas de sus pertenencias en medio de las llamas. A consecuencia de ello, sufrió un corte en la pierna y fue derivada al hospital distrital. La causa del incendio sería un cortocircuito debido a las precarias conexiones eléctricas. Un conductor en estado de ebriedad atropelló una parada de taxi. Esto en una conocida avenida de la ciudad de Encarnación. Afortunadamente no hubo lesionados. Un conductor totalmente alcoholizado atropelló una caseta de taxistas ubicada sobre la calle General Brugués y avenida Irrazábal de la ciudad de Encarnación. Ninguna persona resultó dañada en este percance vial, pero toda la estructura de esta caseta quedó prácticamente inservible. Sí, fue un accidente de tránsito con, por suerte, daños materiales, o sea que nuestras cosas, ahora es cosa, pero hoy bebé es un dipeite, ¿verdad? Y se ve cómo quedó. Daños materiales. ¿A qué hora? Creo que fue las 3 y media por ahí. Un accidente con suerte, porque nuestro compañero que estaba de guardia
Por suerte no entró adentro. Viste que nosotros una vez nos quedamos adentro a mirar televisión, tomar mate a la madrugada, pero ese tuvo sueño, algo así, se subió a su auto acá en este lugar. Estaba su auto y se subió en este, seguro que estaba durmiendo ahí y Dios le salvó porque no se quedó ahí a tomar mate o mirar televisión, porque nosotros tenemos nuestra heladera, cocina, televisor, y nosotros siempre hacemos todo ahí adentro nomás, y ahora él se subió en el auto y estaba tomando mate o durmiendo, o no sé qué estaba haciendo en el auto acá, en este lugar, ¿verdad? Y por suerte se salvó porque se subió en su auto, no estaba en la casilla. ¿Y fue un vehículo? ¿Qué pasó el conductor? Y yo todavía no le he visto porque vine y llegué tarde ya, o sea que a las 7 por ahí llegué y el conductor ni el auto no estaba más acá. Y el auto estaba en la comisaría, no sé dónde estaba, pero estaba en la comisaría cuarta, estaba el muchacho. No le he visto al muchacho. ¿Y su compañero estaba alcoholizado? Sí, yo hablé con el policía hace un rato y me dijo que dio positivo, ¿verdad? Estaba borracho. El hecho se produjo en horas de la madrugada y el conductor dio positivo a la prueba de alcotest según los primeros informes de la Policía Nacional. Los taxistas exigen la reposición funcional de esta caseta que utilizaban todos los días. Vecinos de Capiatá, a nivel molesto por lo que consideran una polución sonora que afecta precisamente a los pobladores de esta zona. A las cuadras, por lo menos. Sí. No hay peor cosa que uno quiere descansar de repente y el vecino está con la música de alto volumen. Así mismo. Alejandra Pereira, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Silvio? Un saludo para Aníbal y para todos los televidentes. Y llegamos hasta la ciudad de Capiatá, específicamente en el barrio Virgen del Rosario, para conversar con las vecinas acerca de esta denuncia de polución sonora. Ellos aseguran que hay un grupo de vecinos que suelen practicar desde bien temprano hasta altas horas de la noche, porque tienen aparentemente un grupo musical y vienen aguantando ya esto desde hace mucho tiempo y bueno, ya prácticamente a ellos ya están cansados de esta situación. Ya mencionaste inclusive que hiciste la denuncia a la comisaría, pero no hay respuestas hasta el momento. Tenemos inclusive la mesa de entrada en la municipalidad de Capiatá que se hizo también la denuncia. Tenemos todo, no nos hacen caso. Ya hace 20 años más o menos que estamos teniendo este problema con este vecino. Y ya es insoportable la situación. En la comisaría me dijeron que no tenemos pruebas para hacer la denuncia y nosotros tenemos pruebas. Yo tengo videos de cuánto tiempo dura inclusive la práctica que ellos hacen a cualquier hora del día, a veces a la mañana temprano o a la siesta o a la noche. Y si es a la noche, amanecen todo. Amanecen todo. Tienen prácticamente un horario ellos para la práctica. No específico ni un día específico. Y hasta donde yo entiendo, porque yo tengo conocidos músicos que tienen horario establecido por la municipalidad y tienen lugar para practicar. No pueden practicar afuera. Ellos sacan en la vereda los instrumentos. Uh-huh. Y eso es insoportable. Por lo menos si cantan bien o si les sale una o dos veces a gusto. Pero cantan 20 veces una música que no les salen los instrumentos y es insoportable. ¿Hace cuánto tiempo ya que ustedes vienen aguantando esto? Y hace tiempo, hace más o menos 20 años ya que... Ellos ya hace tiempo que están con este grupo musical, practicando acá en la calle, molestando un poquito a los vecinos. Ya hace tiempo ya que estamos y ya varias veces se le hizo la denuncia. Nosotros mismos le hicimos la denuncia varias veces. Se intentó conversar con ellos y no se puede. Nos hacen a propósito todo. Y varias veces ya enviamos los videos también al reporte ciudadano y no le interesa. Uh-huh.
¿De cuánto más o menos están ellos? Y es una familia numerosa. Es la familia, la familia numerosa es uno de ellos, el integrante del grupo. Sí. Y el grupo en sí está como 5 integrantes más o menos son. Uh-huh. Ah, la señora, por ejemplo, le toca la parte del fondo. Ella está pegada a la casa y es peor. Sí, pegada a tu casa, señora, entonces. Sí, mi casa está. Y una vez yo le dije a la señora, la mamá de los muchachos, le dije a ellos, le llamé, ya era casi las 12 de la noche, y le dije, a mí me encanta, doña Fulana, también la música, le dije, pero a esta hora ya no me gusta más porque mi hijo no puede dormir, le dije. Y eso fue casi las 12 de la noche. Y le dije que por favor bajen el volumen. Y sale, me dijo la señora, la mamá de ellos, sale y me dice, sí, ya les voy a decir ya a los muchachos. Acá mi hija me está retando ya también porque mi nieta está enferma. Así un poco sale, me dijo la señora. Y después se fueron todos. Porque yo le llamé a la señora, a la mamá de ellos. Le llamé a ellos. A la señora le llamé. Y así le dije, que por favor bajen, por lo menos si es que van a continuar, que por favor bajen el volumen. Porque mi hijo no puede dormir. ¿Cuál es la casa, señora? ¿La que se encuentra? Allá. Eso es lo que yo digo, ¿dónde está el derecho del niño si ellos tienen dos criaturas menores de edad? ¿Y usted como persona mayor también quiere descansar? Claro, nosotros somos los más afectados porque estamos cerca. Casi la mayoría de los señora, ya le dijimos. Hablamos bien, nos fuimos a hablar como gente civilizada con ellos, pero no hay hablar con ellos a buenamente, o sea que le decimos a ellos a buenamente, no es por maldad, porque somos malas ni que queremos pelear con los vecinos, ¿verdad? Pero tienen que ubicarse también. Ellos trabajan, o sea que ellos no trabajan de día seguramente. Ellos vienen a actuar ahí, les molesta a los vecinos, no trabajan luego. Sí. No trabajan, 24 horas al día están todos. Uh-huh. Más que nosotros sí trabajamos. Mi marido llega cansado de su trabajo y tiene que aguantar otra vez el ruido. Hace rato mi nena estaba durmiendo la siesta y de repente escuchamos todo el quilombo así. Inclusive desde mi ventana, yo tengo la grabación que parece que es en mi pieza el ruido. Sí, es tan fuerte que sí. Está la otra, mi hija está en su trabajo ahora. Ella a veces llora porque la sed vibra. No hay forma para dormir, ni aunque ponga por tu oído. Ahora estamos un grupo reducido, pero me decían que también prácticamente todo el barrio está. Se molestan, pero no se animan. Nadie se anima a denunciar, a llamar. Eso es lo que es. Pero hablan todos. A mí también me molesta. A mí también, así dicen todos. No podemos dormir, dice, pero nadie se anima para hablar. Y no es porque nosotros somos malas, sino que también ellos se tienen que ubicar. También molesta, es molestoso. No podemos dormir. Está bien que actúen, ¿verdad?, de día, o que tengan un horario especial, ¿verdad? Pero ellos son jóvenes, ellos, ¿verdad? Y sí, son jóvenes ellos. Y como le digo, todos los vecinos se quejan, pero nadie. Claro, queremos también descansar. Acá la mayoría de la gente, de día no están la gente porque trabaja. Y ellos duermen tranquilamente porque ellos molestan a los vecinos de noche, ellos actúan y de día ellos están durmiendo. Bueno, compañeros, esta es la situación. Aquí estamos viendo la denuncia en mano de toda esta familia en específico, que hace la denuncia acerca de polución sonora, ya que sufren desde hace mucho tiempo. Y bueno, ya según ellos mencionan, no son los únicos que están en contra de este grupo de jóvenes que realmente sacan sus instrumentos aquí en la calle, según ellos denuncian, en cualquier horario prácticamente, ya sea de mañana, de tarde, de noche, y por sobre todo lo que más molesta es en horarios ya de madrugada, donde la gente quiere descansar. Alejandra. Sí, le escucho. Sí, si hay alguna posibilidad de acercarnos hasta esa vivienda. Lo que sí pudimos percatarnos también es que mientras se hacía la nota, hablaban las denunciantes. Estaban viendo precisamente nuestra señal, nuestra transmisión. Así es que están al tanto de la denuncia, digo, los ocupantes de esa vivienda donde estás llegando ahora. Sí, vamos a ver si podemos conversar con ellos. Buenas. Hola, ¿no se puede conversar con alguien de la casa? Hola, amigo. A ver si es que salen en algún momento. Como ustedes estaban percatándose, también están viendo la programación y siguiendo muy de cerca toda la denuncia que están realizando aquí los vecinos. Queremos conocer nomás la versión de ustedes, la contraparte acerca de lo que dicen los vecinos, si es que
¿Pueden mencionarnos algo al respecto? A ver, ahí se le ve a uno de los jóvenes. Está en la sala, aparentemente, ¿eh? Sí, en la sala de estar. Bueno, aparentemente nadie, ya, está, nadie va a salir, compañeros. Están en otra actividad. Ya. Bueno, nos quedamos con una versión, nos quedamos. Intentamos, sí, conseguir la otra versión. Sí, es cierto. Es pero cierto, ¿vale? Evidentemente no tuvimos buena suerte en este caso. Nos quedamos con la denuncia que realizan las vecinas. Ya. Ahora, ¿qué sector de Capiatá sería esa zona? Nosotros estamos en la ruta 2, Capiatá, kilómetro 23, 19, me dice, 19. Ajá, ya, casi... La ruta 2, esto. Sí, la ruta 2, sí, casi cerca del centro. Virgen del Rosario, el barrio. Ajá, ya. Bueno, Ale, agradecemos el contacto. A ustedes, compañeros, hasta luego. 18:45, hablamos... ¿De otro tema? Sí, señor. Vamos a hablar del caso Itaipú, porque las declaraciones de José Sánchez Tillería, como así también del ingeniero Alcide Jiménez, ante la Comisión Bicameral de Investigaciones del Parlamento, está generando dudas y, por supuesto, a consecuencia de todas las contradicciones. Sánchez, por ejemplo, sostuvo que los técnicos fueron sacados cuando se trataba la contratación de potencia. Pero Jiménez cuenta y dice lo contrario. Veamos algunas de las preguntas, por ejemplo, que quedaron flotando. La declaración del ex titular de la ANDE, Alcides Jiménez, sembró dudas en la comisión del Congreso que investiga la firma del acta de Itaipú, porque se contradice con lo que dijeron en algunos momentos el canciller Luis Castiglioni y el técnico de Itaipú, José Sánchez Tillería. A continuación, algunos ejemplos. La primera pregunta que nace, ¿por qué se acudió a las altas partes? Tillería dice que fue un pedido de Electrobras, pero Jiménez habla de que recibieron una orden del gobierno nacional. Después ya casi que a fines del mes de marzo la Electrobras solicita la participación de las altas partes contratantes para solucionar este acuerdo. La Electrobras solicita esto sin que esta falta de acuerdo haya sido debidamente tratado y agotada en las instancias. Y a fines de abril de 2019, el canciller nos informó que el gobierno nacional había tomado la decisión de realizar negociaciones políticas de carácter personal a nivel de ministros de Relaciones Exteriores. Y en esta oportunidad lamentablemente no se pudo llegar y tuvo que subir a las altas partes y tuvimos esta situación. Segunda pregunta, ¿participó o no el técnico de Itaipú, José Sánchez Tillería, de todas las negociaciones del 24 de mayo pasado? El 24, cuando iniciamos las reuniones en la mañana, estaba el señor Sánchez acompañándonos. Nos quedamos ahí afuera en el corredor. En cuanto a la reunión continuaba entre los miembros negociadores de las altas partes contratantes. Continuaba hasta el final de la tarde y nosotros ya a la tardecita, como en mi caso tenía pasajes marcados, pregunté si me iban a necesitar. Y como ya no era necesaria mi presencia, me quedaron y nos retiramos con el ingeniero Cáceres. Ahí el ingeniero Sánchez estuvo hasta el último instante en que se redactó el último punto. Tercera pregunta. ¿Los técnicos de ANDE, Fabián Cáceres, y de Itaipú, Sánchez Tillería, salieron justo cuando se tenía que tratar la contratación de potencia de la ANDE o salieron después? El retiro de los técnicos de ANDE y de Electrobras se produjo bastante avanzada la tarde, ya diría a la noche, se produjo cuando ya se concluyó todo. El representante de la ANDE mencionó de que tenía las directrices de proponer un 5% de aumento que se mantenga en el año 2019 y que posteriormente se tenga 15% para los próximos años. Y ahí
el representante de la Electrobras dijo, no, con esto estamos volviendo hasta Caseros, nosotros ya habíamos acordado los números, ya habíamos cerrado, ahí nosotros nos enteramos que eso era un tema que ya había sido dialogado en otras reuniones, y después de eso nos pidieron al ingeniero Caseros y a mí que nos retirásemos de la reunión. Estas tres preguntas son solo algunas de las que quedan flotando luego de estas declaraciones. Alcides Jiménez dejó en claro al final que solo asesoró a la comitiva y al embajador Hugo Saguier Caballero sobre la contratación de energía y que los puntos sobre operaciones de la central fueron estudiados por José Sánchez Tillería. Apesadumbrado, el ex titular de la ANDE dijo estar arrepentido de su participación. Yo a esta altura de mi vida nunca pensé que podría verme inmerso en una situación como esta, sobre todo en que yo de buena voluntad y sin tener obligación ni funcional de inmiscuirme en este tema, ante el pedido del senador actual Castiglioni, yo accedí a su pedido. Pero, en alguna medida, uno no se tiene que arrepentir de lo hecho porque lo hecho, hecho está. Pero realmente lamento mi participación en este, reitero, infausto acontecimiento para mí. Lamento mi participación en este, reitero, infausto acontecimiento para mí. Agentes de la Senad llegaron a un campamento de marihuana, esto en la zona de Capitambado. En el lugar, por supuesto, encontraron la droga conocida como marihuana marroquí, es decir, cera mezclada con chicle. En la zona de Cristino Potrero, un campamento de procesamiento de marihuana tipo marroquí. En el distrito de Cristino Potrero, zona de Capitán Vado, agentes de la Senat hallaron un campamento en el que se procesaban diferentes variedades de marihuana. Esto se realizó en la localidad conocida como Cristino Potrero, distrito de Capitán Vado, una incursión que realizó el personal de la Senat, de donde detectó un campamento realmente bien equipado con toda la infraestructura para procesar marihuana. Y lo particular en este caso es que se pudo detectar que esta gente, para darle una especie de sabor y aroma mentolado al producto final, derretían chicles de menta y eso mezclaban con la marihuana, ¿verdad? Es lo que se pudo detectar. Bueno, ustedes pueden observar la forma en que esta gente procesaba la droga. ¿Esta forma de procesamiento es nueva o ya lo vienen realizando? Realmente ya tuvimos incautaciones en las que nos llamaba la atención que la marihuana tenía ese aroma a menta, pero no sabíamos cuál era el método que estaban utilizando. Bueno, en esta ocasión pudimos corroborar de que era mucho más sencillo de lo que pensamos, incluso podría ser nocivo, porque como te estaba comentando, la marihuana se fuma y el chicle en sí tiene muchos productos químicos que uno desconoce y no sabemos si esos podrían ser nocivos al ir directamente a los pulmones, ¿verdad? Es una cuestión también a indagar sobre esto. Lo cierto y lo concreto es que la infraestructura que esta gente tenía es bastante interesante y hay una cantidad importante de marihuana incautada en el lugar que vamos a estar determinando, ya que esta gente todavía se encuentra operando en esa zona. Ya no se encontraban personas en el lugar. El acceso a este tipo de puntos es bastante dificultoso, ahí se realiza por caminos vecinales y las estructuras generalmente cuentan con campanas o personas que van avisando del ingreso de vehículos extraños. No, el Ministerio Público, entiendo yo, dispondría la incineración y destrucción de todo, del campamento, los insumos y también gran parte de la droga, previa extracción de muestras que son llevadas hasta la base regional. ¿Se sabe ya cuál sería el destino de... Sí, netamente el mercado brasileño. Acá en este punto de la frontera son estructuras de paraguayos y brasileños que netamente trafican droga al Brasil.
Este tipo de procesamiento se conoce como la marihuana marroquí, que en esta ocasión era mezclada con chicle para mejorar su olor y sabor, y que se presume que tendría como destino el mercado brasileño. Hablamos de un importante operativo anticontrabando que se realizó en aguas del río Paraná. En una patrulla de rutina, personal de la Policía Fluvial de Ciudad del Este pudo divisar movimientos en el puerto Mbigá, que se encuentra, en el río Paraná. Esto ocurría en horas de la madrugada. Al llegar al sitio fueron recibidos con disparos de arma de fuego por parte de personas que se dedican al contrabando de mercaderías. Detuvieron a 7 implicados e incautaron cuantiosos artículos y embarcaciones. En la noche y madrugada de miércoles para jueves, personal de policía fluvial del área naval del Este, de la base central y de Tres Fronteras, en una patrulla pudo divisar movimientos en un sector conocido como Puerto Mbugá, que está ubicado a 500 metros al norte, es decir, aguas arriba de Puerto Bertoni, para que puedan ubicarse, sobre la margen derecha del río Paraná. Cuando la patrulla se acercó al sector, iluminó la costa, fueron recibidos con disparos de armas de fuego, 5 en total. El personal de patrulla respondió, ganó la costa y accedió al terreno. Pudo constatar que había una casa y se encontraban estas mercaderías que ustedes pueden apreciar aquí, y más 7 personas, 6 de sexo masculino y una persona de sexo femenino. ¿Cuál sería el origen de esta carga? No tengo esa información. Son mercaderías varias, cubiertas, llantas, en total 70 cubiertas, 5 llantas, 4 baldes de pintura, un fardo de ropa, un aplique de luces para discoteca, un motor fuera de borda de 5 HP, 196 cámaras para motocicleta y 10 cubiertas para motocicleta. También fueron incautadas en el lugar 4 embarcaciones menores de canoas de madera y todas esas mercaderías presumiblemente para ser transportadas al lado argentino. Sin documentación de vida. Desde el momento de que se intenta pasar mercaderías de un lugar que no es un puerto habilitado, ya se configura ya el presupuesto del delito de contrabando. Representantes tanto del sector público como del privado se reunieron en el transcurso de la jornada de hoy con la intención, supuestamente, de mejorar la lucha contra el contrabando. El contrabando es una de las peores enfermedades culturales que hasta hoy día sigue afectando de sobremanera a la actividad comercial formal en nuestro país y en la región. Es por eso que se llevó adelante una reunión entre el sector público y el sector privado para generar ideas que ayuden a luchar contra este mal. El contrabando está arraigado en la población de la colonia, ¿verdad? Con el tabaco, con el café. Y esto fue creciendo, ¿verdad? Pues es importante crear conciencia, la ciudadanía tiene que saber que, sobre todas las cosas, está afectando a la economía del país, ¿verdad? Comprar productos del extranjero, no solamente la economía del país, afecta el empleo de la gente y afecta su propio empleo en este caso, porque es una cadena la problemática que genera el contrabando. Nosotros apostamos a esta herramienta también de comunicacional y educativa, ¿verdad? De crear conciencia para que la gente pueda apostar a nuestro producto, a proteger a nuestros productores, proteger a nuestra industria, sobre todas las cosas. Nosotros hoy día estamos con un operativo denominado Barrera, donde estamos fortaleciendo los controles con la Marina, con la Policía Nacional, con la OIC, pero no solamente a los fines propagandísticos, tenemos ya resultados evidentes. En 2 días ya hemos incautado ya un poquito 24.000 kilos en este caso de productos frutícolas. Ayer fueron destruidos 17.000 kilos de productos frutícolas. Mañana estamos destruyendo 15.000 kilos de,
de productos frutícolas, en este caso papas y cebollas, tiene importantes incautaciones. Es la parte represiva, pero esta pata educativa y de concienciación de la ciudadanía también es relevante para nosotros. Nosotros veníamos sosteniendo hace tiempo que la SET debería de participar en esa lucha de anticontrabando, porque realmente es la que tiene la fuerza y la consistencia legal posterior de demostrar el delito y con eso sostener una posible clausura por el tiempo que está establecido por ley y después, en alguna manera, en un momento dado, de manera indefinida, porque realmente poder comprobar fehacientemente está en manos de la SET. Entonces nosotros celebramos esta unión hoy entre, digamos, el brazo operativo, que es el ministro de Anticontrabando, Emilio Fuster, con lo que es la subsecretaría de Tributaciones. Y yo creo que los resultados van a ser diferentes con esta intención y sobre todo el respaldo irrestricto que ellos manifestaron que tienen de este presidente de la República. Tengo entendido que se destruyó un puerto clandestino de entrada que cruzaban el río como para traer productos de contrabando de Argentina. Y bueno, estas son las primeras buenas impresiones que podemos tener. Lógicamente es una lucha titánica, está entrando por todos lados, de todas las formas, y es un gran desafío. Y bueno, ahora con sumarse la SET también se le va a poder dar ese seguimiento final en los puntos de venta que de alguna manera reducen esa mercadería. Todas las partes involucradas en esta reunión celebraron la iniciativa de hacer este tipo de encuentros para plantearse esas ideas que ayudan a resolver el problema y por sobre todo generar conciencia a la ciudadanía a realizar precisamente una actividad comercial de manera legal. Vamos a conocer mayores detalles respecto a este incidente que afectó a un establecimiento que se encuentra en la zona de Villa Hayes. Observamos a nivel de imágenes de circuito cerrado el ingreso furtivo de este desconocido que llegó en una motocicleta. Sí. Y antes de ingresar, antes de trepar el portón, ya realizó un par de disparos. Sí, efectivamente. Y aparentemente allá vemos sería un cómplice. Un acompañante, sí. Un acompañante. Al lado de la moto, parado al lado de la moto. Estamos en comunicación telefónica con la señora Joana Evers. Señora Joana, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos puede contar usted, la propietaria, la afectada por este caso? Sí, yo soy la hija de la hermana de este señor que viene a amedrentar mi casa sin qué ni para qué. Como dije a otros medios, nunca jamás ni crucé palabra con él. Son conflictos familiares realmente. La primera vez que llegó fue en el año 2017, en diciembre, con dos armas blancas. Le pegó a mi mamá por el brazo, hice toda la denuncia. Esta vez ya no viene con un arma blanca y ya viene con un arma de fuego. Yo lo que pido es al fiscal Alexis Takahashi, acá de la Fiscalía de Villa Hayes, que me ayude. Sí. Porque vivo con miedo, en zozobra, como vieron en el video, violentamente, tentando a matar o quién sabe cuál era su motivo. Entró ahí y disparó todos al suelo. El susto de mi vida fue... Yo pido ayuda nomás y cabe destacar que ahora mismo recibí amenazas de dos de mis tías que son hermanas, que van a accionar en mi contra por hacer público que mi propio tío quiere matarme a mí. A mi familia no le importa que mi mamá o yo terminemos en un ataúd. A ellos le importa esconderle a él que viene a amedrentar, amenazar y posiblemente con ganas de matar. Ahora, ¿quién es el hombre? ¿De quién se trata? Francisco Renau. Francisco Renau. ¿Sería tu tío? Es mi tío, hermano de mi mamá. ¿Y cuál es el trasfondo? Porque estamos hablando de un hecho muy, muy grave. Es que, como dije, no hay motivo. Él
la primera vez que llegó viene y le pega nomás ya a mi mamá, está desquiciado, eso es lo único que puedo decir. ¿Cuándo fue este último episodio? Hoy hace 8 días y es la hora que no hay una orden de captura, por lo menos para solucionar de alguna manera con la justicia. Libre está, yo no sé si va a volver a hacerme eso. Ajá. No sé si voy a salir en la noticia muerta nomás ya. Yo pido ayuda, por favor, de que alguien haga algo, alguien llegue a la fiscalía o que me ayuden, porque yo realmente no tengo dinero para pagar un abogado. ¿Pero hiciste la denuncia en la comisaría y en la fiscalía? Todo está, llegó criminalística, sacaron fotos de las balas. 3 proyectiles pasaron en mi pieza a 1 centímetro de la espalda de mi novio, y otro chocó por la pared en donde nosotros estábamos, en el piso. O sea, ¿no fueron disparos al suelo? ¿Para nada? No. ¿Y por qué crees que tu tío reaccionó de esta manera? ¿Qué hay detrás? No sé, amigo, no sé realmente qué es lo que está pasando. Yo por eso quiero que él llegue a mano de la justicia y que me explique qué hay en su cabeza. ¿Por qué hace enemistad con nosotros si yo nunca una palabra crucé con él? Con mi mamá siempre se estuvieron peleando, pero yo, ¿qué tengo que ver? Y bueno, está la denuncia entonces. Gracias, Joana. A usted. Bueno, este sería el hombre, según... Y ese es el establecimiento donde ocurrió este incidente, repetimos, en Villa Hayes. Ahí está la fotografía. Ese portón fue el que trepó. Trepó el portón ese. El hombre. Ahí está la denuncia policial también. Yo, Isabel Everts Renault. Fiscal Alexis Takahashi es el que tiene el caso. Bueno, cerramos. Sí, señor. Con 12 minutos a exteriores junto a Lorenzo García, Comisaría Sexta Metropolitana. ¿Qué pasó ahí, Lorenzo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aníbal? Buenas noches para vos, para Silvio, para toda la teleaudiencia de Canal 9 Noticias. Efectivamente, estamos aquí en la sede de la Comisaría Sexta Metropolitana para hablar de precisamente de esta, del caso de estas 2 motocicletas que se encontraban en un conocido shopping, muy concurrido, por cierto, el shopping. Y bueno, pero vamos a escuchar la historia justamente de las 2 motocicletas. Una de ellas fue robada justamente por una de las personas que acudió a ese conocido shopping. Estoy en compañía del comisario Ramón Morales. Bueno, comisario, ¿qué se puede decir con relación a estas 2 motocicletas? Una que fue robada y una que justamente utilizada por el delincuente. Bueno, en esta comisaría nosotros a las 14:30 horas se presenta una persona y manifiesta que su motocicleta que había estacionado en el subsuelo del shopping Mariscal. Él es funcionario, trabaja en el shopping, y a las 2:10, 14:10 horas aproximadamente, cuando se disponía a retirarse, se percató de que su biciclo ya no se encontraba en el estacionamiento. Entonces él se presentó acá, realizó la denuncia, personal esta se constituyó en el lugar y previa coordinación con el personal de seguridad del shopping. Y verificando el sistema de circuito cerrado, las filmaciones, los funcionarios, personal de seguridad, reconocieron a una persona, por la característica física, se trataba de una persona que frecuentaba el lugar, por lo que posteriormente esa persona se presentó nuevamente en el lugar y fue el momento en donde el personal policial procedió a su identificación y a la aprehensión de esta persona. A cuadra del shopping, a cuadra del lugar, fue recuperada esta motocicleta Taiga color negro, fue recuperada y posteriormente también fue incautada esta motocicleta, la otra motocicleta que utilizaba el supuesto autor para realizar servicio de delivery, de pizza. ¿La persona aprendía quién es, comisario? La persona aprendía es Carlos Alberto Sosa, paraguayo de 28 años de edad, quien tiene antecedentes justamente por hurto agravado del año 2019. Esta persona, este hombre, hacía delivery de pizza en el lugar, por eso era muy conocido por parte de los guardias de seguridad. No, era la primera vez que ingresaba en el lugar y una vez que ellos observaron el circuito cerrado, le reconocieron a esa persona como era
como era la persona que normalmente traía delivery en el lugar. Y motivo por el cual se incautó también esta motocicleta, ¿verdad? Nosotros presumimos que él no podía llevar las dos motos, ¿verdad? Entonces él dejó su biciclo, llevó la moto que estaba estacionado, dejó a cuadra del lugar. Posteriormente regresó seguramente para llevar su motocicleta, que se nota que es una motocicleta nueva, tiene la placa nueva, pero en el momento él tampoco pudo justificar la propiedad porque no tenía ningún documento. Para que se entienda mejor, comisario, Carlos Alberto Sosa utilizó con esta motocicleta, llegó al shopping. Él se desplaza en esa motocicleta para realizar su servicio de delivery. Esta motocicleta quedó estacionada en el lugar. Quedó estacionada. La motocicleta que después a través de las cámaras de seguridad se pudo constatar, corroborar que desapareció fue esta, con chapa 576BKN. La primera motocicleta quedó estacionada sobre la calle Soti Casi Quesada. A ese lugar, esta persona, Carlos Alberto Sosa, vuelve al shopping para retirar su motocicleta. Y nosotros presumimos que a efecto de retirar la otra motocicleta, en tanto que la moto hurtada quedó a cuadra del lugar. Momento en el cual ustedes ya se encontraron en el shopping, haciendo el procedimiento. Momento en el cual ya se coordinó el procedimiento con personal de seguridad y se procedió a la identificación y la aprehensión de esta persona. ¿Con qué figura está aprehendido Carlos Alberto Sosa? Y está aprehendido por el supuesto hecho de hurto. Esa es la calificación primaria que va en el informe, ¿verdad? Ya en el Ministerio Público seguramente van a determinar cuál va a ser la figura por la cual se le va a imputar, ¿verdad? ¿Qué argumentó en su defensa el aprehendido? Bueno, él no hizo mucho comentario, ¿verdad? No hizo mucho comentario, pero sí en el sistema informático se determina que hace meses él salió de la penitenciaría justamente por un hecho similar. Es decir, que es reincidente, comisario. Y así mismo. Lo que también quisiera agregar, otra persona que fue también víctima de hurto de motocicleta también se acercó a la comisaría a ampliar una denuncia, debido que él también, observando el circuito cerrado de hace 8 días atrás, tiene características similares. Es decir que no se podría descartar que la misma persona hurtó hoy esta motocicleta haya sido la misma que hace una semana también hurtó de otra persona. No se podía descartar. Y lo que con este procedimiento nosotros demostramos que una persona que frecuentaba el lugar es el que ingresó justamente ahí en el estacionamiento y se aprovechó seguramente porque ya conocía el lugar y se apoderó de esta motocicleta. Lastimosamente, la seguridad del shopping tampoco no... Por los shoppings generalmente te entregan un carnet, una credencial, que uno al llegar se te entrega y al salir uno tiene que devolver. Por lo visto, al ser de confianza de los guardias de seguridad, automáticamente por lo visto los carnets de seguridad no se les entrega. Exactamente, pero quisiera aclarar, ¿verdad?, que funciona el sistema de circuito cerrado y la rápida intervención justamente del personal de seguridad hizo posible que se le pueda reconocer a esta persona, por lo menos por la característica física, y posteriormente ya se procedió a su identificación y a la aprehensión. ¿Comisario, hay posibilidad de hablar con él o no? Y en verdad es difícil. Él está muy sentido porque cayó nuevamente en este tema grande. Bueno, esta es la situación entonces, Aníbal Silvio, con relación a esta, bien claro fue la explicación del comisario. Bueno, Lorenzo, lo cierto y lo concreto, que hace una semana atrás ya ocurrió un hecho similar, entonces no se podría descartar que esta misma persona que hoy sustrajo del estacionamiento del shopping a la motocicleta de un funcionario de ese lugar haya sido el autor también de la sustracción que ocurrió la semana pasada. Efectivamente. Ahora, Lorenzo, quiero aprovechar este contacto tuyo ahí con el jefe de la comisaría sexta. Si le podemos, no sé, poner el sistema de retorno para una consulta o vos le trasladas una consulta sobre otro caso de... No, de vehículo. Vamos a poner el sistema de retorno al comisario. Están en el estudio Silvio y Aníbal. Bueno, sí. Ya le escucha al comisario Ramón Morales. Gracias, comisario. Silvio Cuevas, Aníbal Espínola, le saludamos. Coincidentemente con esta entrevista que estamos haciendo, me hicieron llegar una denuncia que se realizó ayer en su comisaría respecto a un hurto de una camioneta que ya estamos proyectando nosotros aquí en imágenes también. Es una Nissan Mistral que se dejó estacionado por parte de un funcionario de Copaco a la altura de las calles J. Eulogio Estigarribia y Cruz del Chaco a las 7:30 de la mañana de ayer, y cuando el trabajador de Copaco salió de su oficina a las 2 de la tarde, ya no encontró la camioneta. ¿Hay algún
¿Algún dato? Supongo que es una zona que tiene cámara de circuito cerrado también. Estamos hablando de Villamorra. ¿Usted está en conocimiento de este caso o no, comisario? Sí, correcto. Así mismo fue. Esa persona dejó estacionada en hora de la mañana y posteriormente, cuando él se disponía a retirarse ya de su lugar de trabajo, se percató que el vehículo ya no se encontraba en el lugar. Nosotros tenemos personales abocados justamente, primeramente, a determinar si en el lugar, porque es simple, o sea, que de buena primera nos hemos encontrado dispositivos de circuito cerrado en esa zona, ¿verdad? Ajá. Suponemos, ¿verdad?, que el que viene también a hurtar, primeramente seguramente hace una verificación también del lugar a efecto de no quedar grabado, ¿verdad?, en algún tipo de circuito cerrado que pueda estar en esa zona, ¿verdad? Ahora, y somos, es importante aclarar, ¿verdad?, que hay dos, tres calles por ahí que se utiliza como estacionamiento, porque estacionamiento donde hay poco dispositivo de circuito de seguridad, y es el lugar donde nosotros tratamos de mantener el mayor tiempo posible el personal recorriendo a efecto de evitar que ocurra esto, ¿verdad? Pero ocurrió. Entonces nada más nos queda seguir y viendo si nos encontramos, porque es una camioneta antigua ya. Sí, digamos, ya, eso también me llama la atención, comisario, sí. Y conforme a su experiencia, estamos hablando de un vehículo modelo 1997. ¿Este tipo de vehículos se estarían robando eventualmente para desarme, quizás? Se me ocurre, digo. Y eso es lo que nosotros de repente podemos suponer, ¿verdad? Que sea ya para desarme, teniendo en cuenta ese vehículo, esa camioneta tiene un motor muy noble. Ajá. Muy noble, que de repente puede ser utilizado por dos o tres tipos de camionetas. Se puede adaptar también. Bueno, gracias, comisario. Este tipo de eventos. A las órdenes, señor. Bueno, las particularidades también de los casos de robos de vehículos, ¿no? Este motor de esta camioneta se puede adaptar a otros similares, decía el comisario. Sí, o si no, desarmar y para repuesto, porque de repente, modelo 1997. Sí, sí, sí. 19:31, tenemos contacto con exteriores. Hay un scratch, ¿eh? Scratch en Lambaré, frente a la residencia de Cristian Kriskovich, integrante del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y del consejo también. Y del consejo, por supuesto, en consejo de la magistratura. Ahí está Sara Valenzuela. Sara, buenas noches. Buenas noches, Silvio, Aníbal. Disculpen el volumen de voz, pero estamos en medio de una movilización prácticamente de muchos alumnos de la Universidad Católica en compañía de sus padres. ¿Y dónde estamos? Se preguntarán ustedes. Estamos frente a la casa de Cristian Kriskovich, este docente, abogado y también funcionario público, entre otros cargos, que es acosado por acoso sexual. Estoy en compañía ya de su mamá, que nos va a dar algunas declaraciones en torno a lo que es justamente esta manifestación y por qué lo hacen. Buenas noches, señora. Nuestras narices están haciendo estas cosas. Y nosotros, porque como pueblo, tenemos que levantarnos. No tenemos más que tener miedo de esta gente. Estamos hablando de una cantidad importante más de estudiantes que padres. Estamos en compañía de su mamá también. ¿Por qué se está manifestando? ¿Qué es lo que ustedes están exigiendo? Mira, nosotros hoy lo que estamos exigiendo es que Kriskovich renuncie a sus cargos, tanto en el Consejo de la Magistratura como en el jurado de enjuiciamiento, porque es una persona que no es digna de estar en esos cargos. Hoy él está usando el aparato estatal para perseguir a jóvenes estudiantes, como el caso de mi hermana, y también para perseguir a más alumnos de la Universidad Católica y a funcionarios que, a través de su cupo de poder, no quieren ejercer las funciones constitucionales que le mandan. Él está utilizando el poder a su antojo, manipulando a jueces y fiscales que están en las causas que involucran tanto a la Iglesia Católica como a la Universidad Católica. En el caso particular de mi hermana, Belén Winslow, hoy día ella está refugiada
en Uruguay porque acá en su país no encuentra las garantías judiciales. Ella está sufriendo, está siendo sometida a un proceso que en realidad ni siquiera se puede llamar un proceso penal. Es un mamarracho, es cualquier cosa menos un proceso penal, porque en ese caso, que es el conocido como la compra de notas de la UCA, no se han cumplido ninguna sola de las garantías del debido proceso legal. No se respetó su derecho a presentar pruebas, no se respeta su derecho a la defensa, no se respeta su derecho a acceder a las acciones judiciales. Entonces, no se puede hablar de proceso penal, porque un proceso en el que no se cumplen las garantías del debido proceso no es proceso, es parodia judicial, es cualquier cosa. Y eso pasa porque Krijkovic está atrás de ese caso. Y gracias a su poder, por los cargos que tiene, manipula, extorsiona a jueces y fiscales. Y el ejemplo más claro es la resolución dictada por la jueza Lizy Sánchez, mediante la que decreta la rebeldía arbitrariamente. O sea, la rebeldía, quiero que quede bien claro, no tiene ningún sustento legal. Les podemos hacer llegar esa resolución. Fue dictada en base al mero capricho de la jueza, al igual que la cancelación de la personería de los abogados que se dan esa misma resolución. No tiene ningún fundamento alguno. O sea, esa resolución, por donde se la mire, es nula. ¿Y qué pasa? Denunciamos ante el jurado de juzgamiento de magistrados, ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema, ante la Dirección de Auditoría, ante la Dirección de Derechos Humanos de la Corte y ante la Secretaría de Género. Y hasta hoy día, más de 2 meses después de la denuncia, nadie se pronuncia. O sea, el Poder Judicial y el jurado de juzgamiento están siendo cómplices, al igual que la CEP. Porque si van a darle el apoyo a Krijkovic, si creen que está haciendo bien las cosas, qué bueno, que públicamente digan que acá el proceso se hizo bien. Y si no es así, que digan, acá se hicieron las cosas mal. Pero este silencio es un silencio cómplice, porque nosotros lo único que estamos pidiendo es que se audite el expediente, que se audite el expediente a ver si lo que nosotros decimos está mal. Y no puede ser que ni eso hagan. Lo único que están haciendo es callarse porque tienen miedo de enfrentarse a este señor Krijkovic. Porque claro, todos les deben el cargo, pero por eso hoy la ciudadanía está acá, para exigir y para decir, nosotros no le tenemos miedo a este señor. Ya demasiado se ha burlado de mi familia, de todos nosotros. Y por eso invitamos a que todos hagan frente a quien manipula, porque esto es un abuso de poder de parte de la jueza Lizy Sánchez, de parte de Krijkovic, de parte de todos los que están interviniendo en las causas, de tanto de mi hermana como de los funcionarios judiciales, Aurora Lescano, y de tantos casos por los que hoy estamos reclamando justicia. ¿Vos sos estudiante también de la Universidad Católica? Yo soy egresada de la Universidad Católica, soy abogada y licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica. Y realmente te vemos con lágrimas ya de... Porque ahora tu hermana está lejos de ustedes, lejos de su familia. ¿Ella con quién está viviendo en Uruguay? Mira, está como puede allá, que desde acá, desde como podemos, lo estamos intentando mantener. Lastimosamente siento tanta impotencia, rabia, porque el propio rector Narciso Velázquez se comportó como un hipócrita conmigo. Yo en su momento me recibí con honores y él en el acto de colación, hasta ahora tengo el recuerdo de cómo él me dijo al entregarme el título: mira vos cómo te graduás con tantos honores, viste cómo somos. Pero por favor, Narciso Velázquez, todo lo que yo tuve lo hice por mi esfuerzo. Pero claro, él estaba aterrado de la culpa que le pesaba, pensando, claro, a tu hermana la estamos reventando, pero a vos mirá lo que te damos. Ese fue el mensaje que me dio. Me parece tan hipócrita, viniendo de nada más y nada menos que un sacerdote. También, bueno, yo les cuento, yo soy funcionaria judicial y realmente he visto el manejo de todas las causas de mi hermana desde adentro, desde detrás de la bambalina. Y realmente es una vergüenza. Y es una vergüenza que la gente, viendo los manejos turbios que hay allá adentro, se siga callando simplemente por temor. Pero eso no puede ser. Las declaraciones, Silvio Aníbal, de la hermana de Belén, esta joven que también fue una de las primeras denunciantes de abuso, en este caso por parte de su profesor, en este caso Cristian Krijkovic, y una cantidad, como ya les decía, importante, más que nada de jóvenes estudiantes de la Facultad de Filosofía y otras facultades también de la Universidad Católica de Asunción. Lo que debería hacer es educar. No está nadie en la casa, ¿verdad? Está toda oscura la vivienda de Krijkovic. A una estudiante en el 2000.
está en oscuras, pero lo que manifestaban también ellos era que hace unos días, también días atrás, ellos llegaron hasta aquí y ellos están dentro de la casa. Y fueron, por así decirlo, ya advertidos de la venida de los estudiantes y los padres de los mismos. Entonces, el mismo no se encuentra dentro de su domicilio, pero están viviendo aquí. Hace tan solo una semana pusieron en alquiler la vivienda, pero siguen viviendo aquí. Bueno, vamos a ver en qué termina. Muchas gracias, Sara. Vamos a ver en qué termina esta historia, hasta dónde llega este caso de la joven Belén Whitislow, como así también del doctor y el abogado Cristian Kreskovich. Así es. Bueno, hablemos de un peligroso delincuente sindicado de ser el cabecilla de una banda que dedicada al asalto de farmacias. Fue detenido por la policía de Ciudad del Este. El mismo fue reconocido gracias a las imágenes de circuito cerrado de los locales afectados. El presunto cabecilla de una banda que atraca de manera sucesiva una cadena de farmacias fue detenido por agentes de investigación de delitos de Alto Paraná. El mismo ya fue reconocido plenamente. Se concretó la detención de Agustín Acosta Fariñas, apodado Pilón, paraguayo de 24 años. Él estaba siendo buscado por su responsabilidad en el asalto a la cadena de Pharma Center. El hecho había ocurrido en el mes de agosto del año 2018. En cuya ocasión ellos habían despojado de su arma a un personal policial que estaba en las inmediaciones, a un guardia de seguridad privada también del local, y se apoderaron de la suma de 200 millones de guaraníes. Actuaron entre cuatro personas aquella vez, fueron identificados y a partir de ahí ya se solicitó la orden de captura del mismo, pero él no se había concretado en su momento porque se había fugado al Brasil. Después de un tiempo volvió y él empezó a reclutar gente, delincuentes digamos, de menor peso, de poca monta, y con esos delincuentes realizaba todos los asaltos a la cadena de Pharma Center. Tenemos elementos suficientes para suponer que ellos cuentan con la complicidad de un empleado infiel de esa cadena de farmacia. Ellos manejan la información precisa porque justamente aquella oportunidad en ese local del barrio San Miguel se juntaba todas las recaudaciones acá de la zona de Ciudad del Este, y cuando había la mayor cantidad ellos aprovecharon ese instante para hacer el golpe. Esta persona ya quedó a disposición del juzgado, pero continúan las averiguaciones para ir también llegando a más integrantes de esta banda. Así mismo, él ya fue puesto a disposición del juzgado. Los otros ya están plenamente identificados también, y es cuestión de tiempo para que la investigación arroje también la detención de los mismos. Las investigaciones continúan en busca de detener a más implicados en esta banda, y se presume que hay un funcionario infiel quien maneja la información del local. Venía acá.
atender. 19:49. ¿Y qué está pasando en el gobierno, en el gabinete del presidente Mario Alberto Benítez? Sobre todo. Y sobre un Twitter todo. Que va a dar que hablar. Vamos a sacar el zócalo para que... De Eduardo Peta, que publicó a qué hora. A ver, a las 7:23. Sí. Hace algunos minutos. Me informan, mayúscula, que el senador Beto Velar dijo hoy que el presidente debe cambiar al ministro Peta y al ministro Wins por baja ejecución. Su ignorancia sobre datos es un problema suyo. Mañana renuncio al MEC si su señora esposa Magnolia renuncia a Itaipú. ¿Hacemos un trato a Puá? Se pregunta. Y con sí. La banderita paraguaya. Yo vine a escuchar al senador Beto Ovelar porque le consultaron también sobre otra declaración que se publicó también en los medios digitales, donde se hacía mención de que supuestamente él comparó a Marito con Cristo. Con Jesús. Con Jesús. Y él dijo que se bastardeó, se manipuló asquerosamente su declaración, y que incluso le llegó un audio ya editado y que fue la base de la publicación del digital de ABC principalmente. Uh-huh. Y que se está referido a que a la comparación con Jesús. Claro, y que él en ningún momento. ¿Y lo referente a Peta? No, eso no tocó. Se le volvió a preguntar si deberían cambiar algunos ministros. Dijo que dejaba eso absolutamente en manos del presidente de la República. Sí aseguraba de que venían algunos cambios, pero descartaba ya el cambio del ministro de Educación y del ministro del Interior. Descartaba también el cambio, tal como lo descartó ya Mario Abdo, ¿verdad? Del claro. Ministro de Obras Públicas. Ese mismo día que por eso decía, me llama la atención. Peta este tiene toda mi confianza, dijo. Claro, por eso me llama la atención este tuit de Peta, en donde dice, me informan. No sé en qué. El nuevo foco de conflicto para sí. El presidente Mario Abdo Benítez. Qué manera de complicarse. Porque recordemos, uno de sus ministros, sí. Silvio Beto Velar, es un hombre de la primera hora de Colorado Añeteté. Sí, totalmente. Uno de sus hombres de confianza en el Senado también. Vamos a ver qué ocurre. Y seguimos invitándoles aquí. Y cuatro estudiantes compatriotas deben viajar próximamente a Portugal para representar a nuestro país en una competencia internacional de química. Lastimosamente deben recurrir nuevamente a la solidaridad de la ciudadanía, de empresas o instituciones para poder costear el traslado. Cuatro jóvenes sobresalientes en química fueron seleccionados para una competencia mundial en Portugal que se desarrollará el próximo 7 de septiembre. Un sueño que anhelan alcanzar teniendo en cuenta que Paraguay está ausente desde hace años en este evento internacional. En el mes de junio participamos en las Olimpiadas Nacionales de Química, en donde tuvimos los primeros puestos, motivo por el cual fuimos seleccionados para representar a nuestro país. Desde ese momento hemos estado preparándonos incansablemente porque los temarios van mucho más allá de lo que se desarrollan en el colegio. Van temas que son de nivel universitario incluso. Y nuestro mayor sueño en este momento es poder representar a nuestro país en estas competencias y de esta forma también incentivar a más jóvenes a que se interesen en las ciencias. Es una gran oportunidad de representar al país. Hay mucho que hacer todavía por el tema del pasaje. Seguimos estudiando y con la esperanza de poder irnos ahora. Y yo le digo a los jóvenes que todo se puede hacer. Yo creo que si uno quiere, en serio quiere y uno se esfuerza, puede lograr hasta lo imposible, si es que en serio quiere hacer. Estamos preparándonos para poder representar al país y poder tratar de traer algún premio o de poner en alto el nombre de Paraguay. Lamentaron el desinterés de la ciudadanía y de las propias autoridades en materia de ciencias. Aseguran que poco o nada se ha avanzado en inversión a este sector. Ahora apelan a empresas farmacéuticas o instituciones públicas y privadas que puedan costear los pasajes. A la ciudadanía en general, pedir la colaboración de 4 pasajes solamente para los chicos, para hacer flamear la bandera paraguaya en Portugal, donde va a ser este año sede de las Olimpiadas Iberoamericanas de Química. Un evento, una olimpiada, como su nombre lo dice, una competencia bastante fuerte, cuyo formato nacional emula aquí y elija los mejores alumnos para representar al país. Nos cuesta mucho conseguir los pasajes porque somos entes sin fines de lucro. El Colegio de Químicos del Paraguay
es un ente sin fines de lucro y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales absorbe todo lo que es la Olimpiada Nacional. Si quieres ayudar a estos brillantes jóvenes a cumplir este ansiado viaje, puedes contactarte al 0985 628252.